Casa de Gobierno, Marcelo Mucci. Gracias, Rosana. El presidente de la Rúa junto al ministro de Economía, Cavallo, presentan el régimen de transparencia para el mercado de capitales. Escuchamos al titular del Palacio de Hacienda. De la inversión en la Argentina, la inversión productiva, la inversión que va a permitir el aumento de la productividad, la recuperación plena de la competitividad y el crecimiento sostenido de nuestra economía. Muchas gracias. Estas fueron las palabras finales entonces del ministro de Economía. Hará en algunos instantes lo propio el presidente de la Nación y fundamentalmente este régimen de transparencia es un marco legal que proteja adecuadamente a los inversores, va a permitir mejorar la posición competitiva de Argentina para atraer capitales financieros al país. Por eso este régimen tiende a posicionar a la República Argentina en materia de práctica de transparencia en mejor lugar que el que está actualmente ubicada. Mientras tanto, se hace concretar la rúbrica, la firma de este decreto por parte del presidente de la Nación, el doctor de la Rúa, como así también por el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Y de esta forma entonces ha quedado suscrito este decreto y ahora hace uso de la palabra el doctor Fernando de la Rúa. Vamos a escuchar al presidente. Para señalar la importancia del decreto con fuerza de ley que acabamos de firmar. Significa la regulación para la transparencia de la oferta pública de valores negociables. Es decir, poner en acto con las mejores normas posibles el mercado de capitales, mejorar su funcionamiento, mejorar la transacción de papeles que significan recursos muy importantes para el desarrollo de nuestra economía. Nuestro sistema tenía un buen funcionamiento, pero adquiere a través de este instrumento una perfección deseable de alcanzar y se inscribe en las reformas estructurales que estamos llevando adelante. Quiero agradecer especialmente a la comisión de notables juristas que ha trabajado en este texto. Los mejores comercialistas y expertos en la actividad han prestado su colaboración y ha sido posible la elaboración de este texto con el trabajo eficiente de Daniel Marx en la Secretaría de Finanzas. Así que mi reconocimiento especial, porque es con el aporte de todos que podremos hacer estas transformaciones tan importantes cuya significación ha resaltado el ministro de Economía. Lo que tenemos que desear es que el ahorro se mueva, porque el ahorro, aunque literalmente pueda ser el de tener los recursos guardados en una caja de seguridad o en el colchón, no es el ahorro que se mueve, que circula, que promueve la economía, sino que queremos el ahorro que circula a través de los valores negociables, a través del mercado de capitales, a cuya regulación contribuye de manera decisiva esta ley. Será un paso, sin duda, en la recuperación de nuestra economía, en la recuperación de nuestro mercado interno y en poner de pie a la Argentina. Les agradezco el trabajo que ustedes han realizado y a todos ustedes su presencia esta mañana. Muchas gracias. Con la palabra del presidente de la Rúa, quedó presentado oficialmente a través de la firma del decreto del régimen de transparencias para el mercado de capitales. 13:24 minutos. Ustedes en estudios. Damos entonces por finalizado el acto de lanzamiento del régimen de transparencia y de mejores prácticas para el mercado.